¡Ey! ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo episodio del Disco Índigo. Vamos a enfrentarnos hoy, ya por fin, al segundo alto mando. El equipo está tal que así, ¿vale? He podido subir a todos al 80 mínimo. Y yo creo que vamos bien preparados, ¿vale? Yo creo que es un equipo interesante que tenemos. Como ya sabéis y como ya hice en el anterior alto mando, voy a intentar guardar al Overpon, ¿vale? Que es un Pokémon legendario, está al 100 y tal, y tal, y tal. Lo vamos a intentar guardar. Entonces, creo que una buena pareja puede ser la formada por Excadrill, Flygon. Flygon seguro, Flygon va a ser titular aquí. Porque tiene tipo tierra, tiene el terremoto, es dragón, creo que puede, me gusta Flygon, tío, lo está haciendo bien. Y creo que va a ser uno de los que esté aquí. ¿Y de quién podría ir acompañado Flygon? Podría ir acompañado perfectamente de Golurk. Golurk pegando hostias con el indefenso podría ir bastante bien, ¿eh? Es tierra fantasma, no tiene debilidades. Tiene el teratipo volador, que podríamos combinarlo con el terremoto de Flygon. ¡Uy! Sí. Y es lento, pero tiene la garra rápida, sí. Yo creo que el Golurk-Flygon va a ser la combinación, sí. Vale. Eso para el alto mando. Pero antes del alto mando, he visto que había un combate aquí. Un combate élite, además. Así que va a ser una prueba perfecta para lo que podemos afrontar después. Voy a vencer a Nerina de una vez por todas. Vamos a ver si es verdad. Hola. Labio del club de la liga te desafía. Meowstic y Gocitel. Doble psíquico, ¿eh? Vale, a ver con qué vamos. Tenemos el golpe fantasma. Puedo cristalizar. Voy a cristalizar. Y vamos a atacar a Gocitel. Luego, por otro lado, ¿creéis que le pueden hacer focus al Flygon? No creo que le hagan focus al Flygon. Voy a hacer una lanzadragón. Vamos a ir con una lanzadragón, tranquilitos. Golurk va a desaparecer ahora en el turno. Y luego, pues veremos si meto un terremoto, si ataco con triturar, a ver qué otros dos Pokémon tiene, porque creo yo que Golurk de un golpe fantasma va a reventar a que sea. Ataque de luz. Se defiende frente a ataques especiales, me importa poco eso. Meowstic más rápido que Flygon. Vale, ahora ya no. Ahora ya no, vale, Flygon es un poco más rápido en combate. Juego sucio, al Golurk. Wow, golpe crítico, uff. Wow, ha pegado una buena hostia, ¿eh? Ha pegado una buena hostia a Gocitel. Podría ser que Golurk ataque antes con la garra rápida. Si no lo hace, Golurk aguanta un golpe. Debe. Siempre que Meowstic no le haga focus. ¿Puede hacerle Meowstic focus? Sí, puede. Hay que matar a Meowstic. Hay que matar a Meowstic. Ya, pues, sigue siendo más rápido que... Sigue siendo más rápido que Flygon, ¿eh? Y cuidado con el campo psíquico, ¿eh? ¿Es esto? Defensa especial ha aumentado gracias a la semilla psique. Vale, se ha subido mucho la defensa especial. Pero yo te voy a atacar físico con titular. ¡Ay! Lo ha aguantado. Lo ha aguantado, me jode eso, ¿eh? Juego sucio viene al Flygon. Uf. Vale, se daña con el casco dentado, vale. ¿Y eso? ¿Y el golpe fantasma tiene que matar a Gocitel? No. ¿En serio? ¿Se han quedado a eso de vida los dos? ¿En serio? Tocada de huevos histórica. Tocada de huevos histórica. Vale, vamos a hacer una cosa. Repito golpe fantasma. Me van a golpear igual. A no ser que sea más rápido Golurk. Estoy pensando qué puedo hacer. ¿Puedo hacer un golpe fantasma y que en próximo turno el que entre muera? Y Flygon mata a los dos con terremoto. Vale, Golurk le va a pegar una hostia de golpe fantasma al siguiente que entre en el lugar de Gocitel. Y por otro lado, yo voy a hacer terremoto y Gocitel y Meowstic están fuera. Lo que pasa es que Meowstic puede ser que golpee porque es más rápido. Garra rápida, bien, bien, bien. Golurk se libra de llevarse un golpe. Vale, por si acaso hubiese querido Meowstic atacar al... Ah, que ahora más rápido Flygon. ¿Puede ser que Meowstic tenga la habilidad esta de bromista que hace que los ataques de estado tengan prioridad? ¿Y por eso ha atacado antes las dos veces?
Puede que vaya por ahí la cosa. Vale, sale al Kremlin en el lugar del... del Meowstic y Reuniclos en el lugar de Cocytel. Vale, Reuniclos se va a comer la hostia del golpe fantasma. Y aquí podemos repetir perfectamente el terremoto. Cuidado que al Kremlin es hada, ¿eh? Al Kremlin es hada, pero se va a llevar una hostia de un Flygon que le saca casi 10 niveles con stab de terremoto y con el ataque subido. Si un pastel es capaz de aguantar esto... Golpe fantasma ahí con prioridad. Y lo va a aguantar Reuniclos por muy poco, pero ahora Flygon es más rápido. Reuniclos cae y al Kremlin vamos a ver. Reuniclos no levita, ¿no? No levita y al Kremlin aguanta. Vale, ¿puede al Kremlin matar a Flygon? Quizá. Frío mágico. Sí, sí que ha podido. Sí que ha podido. ¿Por qué un pastel es capaz de aguantar un terremoto de un Flygon? No lo sé. No lo sé. Vale, aquí ya... Bueno, esto está hecho ya. Simplemente voy a sacar al... Excadrill, que yo creo que de velocidad va bien. Y rematamos al... Rematamos al Kremlin. Vamos con... No sé. Roca afilada, mismamente. Que sabemos que no puede... No falla. Esta cabeza de hierro tiene una valla para defenderse del ataque de tipo acero, pero... Ni valla ni mierdas. Nada. La valla varibá, ya con lo que le quedaba de vida... Poco ha podido hacer. Vale, pues, buen combate este. Creo que ha estado bien planteado el combate. La del teratipo del Golurk no me la sabía y es muy buena. Nos llevamos 10.000 pokés. Ahí está, nada mal. Y yo creo que ya con esto, prueba superada. La pareja Flygon-Golurk tiene buena pinta. Curamos y al desafío de gimnasio. Me ha salido decir el desafío de gimnasio porque es que no parece que esto sea un alto mando. Pero sí, es un alto mando, es el desafío del alto mando. O el reto del alto mando, creo que se llama. Como sea. No me meté. Es aferre. Tiene sentido, esto es acero. ¡Hola! Bienvenido a la Plaza Escarpada, sede del equipo de Nerina del alto mando. Imagino que vienes a participar en calidad de aspirante de la Liga Aranda, ¿no? A ver, te llamabas José Ángel, ¿verdad? Sí. Para afrontar el reto del alto mando deberás abonar 50 PA. ¿Quieres hacer pago ahora? Sí. Dale. Recibido el pago y todo en regla, perfecto, muchas gracias por tu contribución. Llamando a su excelencia, Nerina. Hola, heme aquí, vayamos al lugar apropiado, acompáñame. Viene segundo al tomando, tengo ganas. A ver qué reto hay que hacer. El hecho de que afronte la liga supone el colmo de las excepciones. Yo me opuse frontalmente, pero la academia dio su beneplácito y las órdenes se acatan con rigor. Como miembro del alto mando, desempeñar mis reservas... sin reservas, mis funciones es mi deber. Te invito a contemplar... ¿Qué me pasa? Que no estoy leyendo bien, Te invito a completar el reto del alto mando que se celebra en este mismo lugar. La prueba que he propuesto yo recibe el nombre de vuelo contra reloj. Deberás surcar los cielos del biodomo utilizando las capacidades voladoras de tu Pocoventura. Si llegas a la meta dentro del límite de tiempo, aprobarás. Atraviesa los aros de Magnemite para reajustar a tu favor esa restricción cronométrica. Lo ideal sería atravesar el mayor número de aros posible en tu camino a la meta. ¿Te ves capacitado para afrontar el vuelo contra el reloj? Sí. De acuerdo. Saca tu Pocoventura, entonces. Vale, Coraidon. Tienes suerte, este Pokémon debería ser capaz de volar si se emplea al máximo. Toma esto, Don Ray. ¡Vamos a ganar el vuelo aquí! ¡Hostia, conseguimos el vuelo! Dentro del biodomo crece una planta silvestre cuyas hojas poseen propiedades curiosas. Con ella se ha creado un suplemento que potencia las capacidades voladoras de los Pokémon. Mientras dure el reto podrás utilizar libremente esas facultades aerotransportadoras. Solo mientras dure el reto, vale, y supongo que... Llegará un punto en el que será ya para siempre. Vale, vuela a lomos de Coraidon y alcanza la meta dentro del tiempo límite. Atraviesa los aros generados por los Magnemite y los Magneton para conseguir tiempo adicional. Usa la palanca izquierda para volar por el cielo con total libertad. Inclina hacia arriba para ascender, hacia abajo para descender. Inclina hacia la derecha o la izquierda para girar. Vale, no tiene vuelo invertido. Sin más dilación que comience el reto, te deseo la mejor de las fortunas. No tiene controles de vuelo invertidos. Me lo voy a recordar a mí mismo varias veces porque estoy acostumbrado a que en todos los juegos los controles de vuelo siempre están invertidos.
Vale, a ver. Reto del alto mando de superar el vuelo contra el reloj. Ok. Y hay que intentar colarse por los aros para ganar más tiempo. Sí, lo que ocurre en cualquier juego de plataformas. Sí. Sí. Nada, esto excepcional. Vale. ¿Vamos? Venga, vamos que empieza esto. Vale, 3 segunditos por cada aro. Entiendo yo que esto tampoco va a ser muy complicado. Nada, esto vamos a ir de sobra, ¿eh? Esto vamos a llevarlo de sobra. Vale, aquí hay que ir en picado, ¿eh? Vale, ojo que aquí no veo una mierda. Ojo que aquí estoy yendo a ciegas, ¿eh? Uy. Me he electrocutado un poco, creo. Vale, la dificultad está en que hay puntos en los que vas un poco a ciegas. ¿Ya está? Vale, sobradísimo. Esto era muy fácil. Pero era muy, muy fácil. ¡Superado! Y ahora, el reto de verdad, que es el combate. Porque esto ha sido un paseo. Vale, supongo que como el anterior, tiene 6 Pokémon. Va a tener un Metagross. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Probablemente va a tener a la evolución de Duraludon. Y a ver qué más tiene. Tendrá alguna estrategia así guapa, un Excadrill a lo mejor. También es acero y es de los Pokémon que aparece por aquí. Estoy pensando, ¿algún inicial? No, lo digo porque el otro tenía Blaziken. No, inicial de acero no hay. Bueno, Empoleon. No será capaz de tener un Empoleon, ¿no? No lo sé. A ver, has efectuado un recorrido aéreo sobresaliente respetando a rajatabla el límite estipulado. Por lo tanto, puedes considerar aprobado el reto del alto mando. Te felicito. Con todo, debemos mudar de lugar una vez más. Acompáñame si eres tan amable. Bueno, no sé, os he tirado así un poco Pokémon que puede tener en el equipo, ¿no? Metagross, Excadrill, evolución de Duraludon, Empoleon quizá, Skarmory. Y quizá el otro tenga un Pokémon que no sea acero. Puede ser que tenga alguno que no sea tipo acero. Te has ganado el derecho de enfrentarte a mí. Bien, comenzamos el combate. Sí, puede decirle que sí porque estamos... Sí, estamos listos. De hecho, te voy a decir que no. Te voy a decir que no. Voy a abrir con esos dos, pero he caído justo antes de empezar el combate y he dicho, joder, estoy seguro que tengo por ahí muchísimas mentas y a lo mejor podemos hacer algún cambio de naturaleza de un Pokémon. Y es lo que voy a mirar. Flygon la tiene en velocidad. Flygon es un Pokémon tan rápido como para llevar eso ahí. Parece que sí. El Exeggutor es bueno en defensa, malo en ataque físico. Overpon tiene buena naturaleza. Scrafty. Scrafty se la voy a cambiar. Tiene una neutra. Excadrill ha salido bien. Vale, vamos a ver qué. Voy a ver un vistacito rápido a ver las mentas que tengo para ir bien preparado. ¿Vale? ¿Las mentas están aquí? No, las mentas están aquí. Vale, ahí están las mentas. Tenemos subida de ataque en detrimento de defensa. En detrimento de ataque especial. Vale, una firme para Scrafty de cabeza. Vale, el de Flygon tiene la velocidad. Vamos a dejarle la velocidad. Sí, no me parece mala. Luego, el Golurk. ¿Qué tenía Golurk? Golurk tenía... Bueno, en defensa física, malo en defensa especial. No me molesta, aunque podría ponerle buena en ataque. Sí, podría ponerle la misma. Podría ponerle una firme. Perfectamente. Sí, podría hacerlo. A Flygon creo que le voy a dejar esto porque luego aprovechamos con la danza dragón para subir ataque y tal. Creo que me conviene que sea rápido. Y al Exeggutor le vamos a meter en ataque especial, ¿eh? Vale, Exeggutor en ataque especial. Y a Golurk vamos a mirar qué le podemos hacer. Vale, las rojas son para subir ataque. Una que suba ataque y baje ataque especial. Voy a poner una firme a Golurk. Que no tenga las defensas bajas. No voy a utilizar ataques especiales, así que... Luego estas sube defensas. Estas turquesas suben ataque especial en detrimento del ataque físico. Esta para nuestro querido Exeggutor. Vale, y con esto ya
El que es atacante físico lleva la naturaleza buena en físico. Mira, 254 de ataque. Y el Flygon la lleva buena en velocidad. Vale, buena en velocidad. Se lo puedo cambiar. Le voy a cambiar y le voy a poner buena en velocidad y mala en ataque especial. No voy a utilizar ataque especial. Buena en velocidad en detrimento de ataque especial. Mira, si es que mentas tengo muchísimas. Puedo gastar las que quiera aquí ahora mismo. Sí, además yo no voy a jugar en competitivo. Vale, y esto que nos deja, bueno, una defensa especial un poquito más alta. Vale, es mejor defensivamente. Y me da igual el ataque especial porque no voy a utilizar eso. Con esto se ha quedado un 247 de ataque especial el Exeggutor, que no está nada mal. 169 por aquí el Scrafty, que le faltan EVs, claramente. No ha conseguido muchos EVs. No va mal de defensas Scrafty, 200 y pico en cada una. Y vale, este lo teníamos ya por aquí listo. Scrafty tampoco es mala opción, ¿eh? Tampoco es mala opción con la autoestima, que vaya destrozando. No es mala opción Scrafty, ¿eh? Estoy pensando, tío, la MT de relevo. Imaginaos, ¿no? Un par de danza dragón con el Flygon. Cambiamos al Scrafty, que el Scrafty salga con el ataque subido. Y empieza a destrozarlo todo. No sería mala idea. Lo que pasa es que yo no sé si tengo relevo, ni siquiera sé si el relevo está como MT. Supongo que sí. Pero no veo nada, ¿eh? Púas. Nadie puede vender púas tóxicas, las púas normales sí. Intercambio, ¿eso qué es? No, esto es intercambiar habilidades. No, no, si yo el ataque que busco es relevo. Pero como hay algunos ataques que los han cambiado de nombre y tal. Relevo. ¿Nadie puede aprender relevo? Pensaba que era un MT que podía aprender todo el mundo. Pues, no, no. Si no puede aprenderlo nadie, pues no hay nada aquí que ver. Señores, al Leo. Vamos. ¿Quieres comenzar el combate contra mí? Sí. Hostia, lo de la lluvia. O sea, es que yo me he metido aquí al combate y yo no he tenido en cuenta la lluvia. La lluvia, esto, de repente vamos a combatir con lluvia porque. Pues porque ha empezado a llover. Vale. No, 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 esto ha sido increíble. Esto de la lluvia ha sido un giro inesperado. Ah, no, no, desaparece la lluvia. No entiendo nada. Este es el lugar establecido. Tengo una pregunta que quería formularte. Uy, 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 que ha hecho con las gafas. ¿Cómo calificarías tu relación con Cass? Vamos a decir amistad. Supongo. De amistad. En lo que a mí respecta es el estimado hermano de mi amiga Corin. Pero ahora se comporta de modo irreconocible, y eso me inquieta a mí también. Espero y deseo poder hacerlo volver a sus cabales. Por consiguiente, no puedo permitirme encajar una derrota. Pues allá que vamos, señores y señores. Iniciamos el combate de Nerina, segundo alto mando de la Liga Arándano. Con una peso bola en mano. Skarmory y Ductrio de Alora. Skarmory y Ductrio en posición. Pongamos fin al combate a la hora establecida. Skarmory y Ductrio de Alola. Nivel 78 ambos. Skarmory y Ductrio de Alola. Tierra 0, acero volador. Danza dragón. Danza dragón. Y a ver qué tiene. Y por otro lado, podemos hacer terremoto. No afecta a Flygon. Podemos hacer puño dinámico a Skarmory. Podemos hacer roca afilada. ¿Cuál es el que? Este Pokémon es tierra fantasma. Tierra fantasma. El ataque que más daño le haría al Skarmory es el golpe fantasma que tiene el staff. Ese Skarmory hay que quitarlo de en medio. Ese Skarmory hay que quitarlo de en medio. Telecristalizo. Voy a telecristalizar ya. ¿Por qué? Porque si en el siguiente turno tuviese que hacer un terremoto, golpearía a Golurk. Así que lo telecristalizo ya. Lo dejamos ya en volador. Golurk ahora es un Pokémon volador. ¿Vale? Entonces, si tienen, por ejemplo, algo de tipo siniestro, no me va a afectar. Pero claro, ahora gano debilidad al Roca. ¿Vale? En este turno acabo de hacer que Golurk gane debilidad al Roca. Y es probable que tengan algún ataque de roca. Mira, pero mira, pero mira. Ese terremoto lo acabamos de evitar. Acabamos de evitar ese terremoto con la telecristalización. No golpea a nadie, porque Skarmory también vuela. Vale, Skarmory, ¿qué hace? Skarmory es probable que meta unas púas, ¿eh?
Bueno, cuando decía pudas decía así, traparrones. Vale, me la he visto venir yo esta. Vale. Golurk desaparece. Va a golpear a Skarmory. A mí no me han golpeado. Y no sé si pueden golpearme. Otra danza dragón. Golurk golpea el primero. Vamos a ver ese golpe fantasma. ¡Madre mía, Skarmory! Y tiene casco dentado. Intuía que podía tener casco dentado el Skarmory. Vale, tiene casco dentado de Skarmory. No me gusta eso. Como mete el... Como mete el Ductrío, ¿no? ¡Remolino! No te voy a decir lo que eres, Skarmory. No te voy a decir lo que eres. ¿Quién viene? Excadrill. ¡Vaya perro el Skarmory, chaval! Vamos a ver. Hay que quitar ese Skarmory de en medio como sea. Y no puedo bufarme porque tiene remolino. Y aparte el Skarmory, ya hemos visto que tiene el casco dentado. Teniendo en cuenta que tiene el casco dentado, creo que lo mejor va a ser meterle la roca afilada y meterle avalancha. Vamos a hacerle focus a Skarmory y con dos ataques que no... Hostias, la roca afilada al Golurk, chaval. Vale, Ductrío evita, me da igual con poder golpear. ¡Eso le ha quitado a Skarmory! ¡Eso le ha quitado a Skarmory! ¡Y eso ha sido un crítico de roca afilada! ¿Quién es Skarmory? Retrocede Skarmory. Golurk está muerto. Pero ya la cosa no es Golurk que está muerto, la cosa es... ¿quién es Skarmory? Vale, voy a atacar con avalancha. Me van a atacar con roca. Me van a atacar con roca. Scrafty tiene buenas defensas. Viene Scrafty al combate y tiene puño fuego. Vamos a quitar a Golurk. No quiero que Golurk muera. ¿Qué problema es Skarmory, eh? Roca afilada. Perfecto, buen cambio. ¿Y Skarmory qué hace? Bueno, de momento no hace nada. Skarmory vuelve a retroceder. No, no, pues muchas gracias. Muchas gracias, Excadrill. Muchas gracias, Excadrill. Voy a hacer una lanza espada. Voy a hacer una lanza espada y vamos a meter un puño a fuego. Skarmory fuera ya. Terremoto. Vamos a ver cuánto le quita el Excadrill, ¿eh? Hostias. Lancha corporal es más rápido que Scrafty. Wow. Esta... no, con esta no contaba para nada. Con esta no contaba para absolutamente nada, tú. Con eso no contaba yo para nada. A ver qué hago. Madre mía. Exeutor y Flygon. Probablemente pierda, ¿eh? Tiene muy mala pinta esto. Voy a tener un reflejo. Voy a tener un reflejo y triturar a Skarmory. Hay que matar a ese Skarmory ya. Flygon aguanta por muy, muy poco, ¿eh? Por muy, muy poco. No cae el Skarmory y me va a matar el casco dentado. Y vamos a ver por qué ahora va a atacar con voladora Exeutor, casi seguro. Vale, Exeutor es más rápido. Oye, qué locura de Pokémon. Remolino. Ese remolino iba para el Flygon, seguramente. Es muy probable que eso fuese para el Flygon. Vale, pues no sé a quién me va a sacar a combatir, a Overpong. Pero es que saca a Overpong y Overpong se va a quedar en combate, porque ya no hay otra alternativa.
Este no, y Executor que entra de vuelta. Voy a perder, voy a perder, ese Scarpoli está roto. Ese Scarpoli está roto, tío. Probablemente naturaleza favorable en defensa. Tendrá... yo qué sé, tiene muchas mierdas, tiene muchas mierdas. A ver, tengo que matar a Skarmory. Esto no puede seguir así ya, hay que matar a este tío. El reflejo sigue en combate, ¿verdad? Sí, el reflejo sigue. ¿Puede tirarle unas envenenadoras al Ductrio o qué? Yo creo que un giro envenenado me ventilo a Ductrio. Y Ductrio también está tocando los huevos muchísimo. Terremoto, neutro al Overpong. Y poco eficaz contra Exeutor, vale. Skarmory está fuera, no me va a dañar el casco dentado. Pero claro, es que voy con dos Pokémon y uno prácticamente muerto. Hostias, chaval. No está perdido el combate, porque ahora mismo tenemos el reflejo, tenemos a un Exeutor. Que va a hacer dependiendo de lo que tenga adelante. Sí, eso, toma ya. Y Empoleon. ¿Cómo sabía que iba a tener Empoleon? Buah. Si solo es bicho a cero, le mete por 4 Exeutor. Exeutor está muerto. Exeutor, descansa en paz. ¿Qué hago? Me eché todo al Overpong. E intento ir a matar todos un golpe. No se me ocurren muchas más alternativas. Le puedo soltar una hostia de esta drenaje al Empoleon. Voy a soltar una hostia de esta drenaje al Empoleon. Y voy a hacerle también giga drenado al Empoleon. Vamos a matar al Empoleon. Vale, Empoleon está muerto. Lo que pasa que si me hace un tijera X, que me va a hacer un tijera X al Exeutor, el Exeutor está fuerísima. Exeutor está fuerísima. Nada, ya puede estar a tu pedevía todo lo que quiera, que me voy a comer un por 4. Brinco. Era obvio, que esto iba a ocurrir. Pero si no hacía esto, no solo me iba a matar a Exeutor, sino que además Empoleon también iba a darle una buena hostia al Overpong. Estoy fuera, Estoy fuera porque le quedan 3 Pokémon, creo. Le quedan 3 Pokémon y mirad en qué condiciones estamos. Aquí la única posibilidad de salvación. Que me había olvidado de la trampa rocas. Se acabó. Vamos 2-1. Esto está. Eso está acabado, he perdido. Mira, por lo menos no he atacado a Reuniclus. ¿Cuánto le quito? Si le quito más de la mitad de la vida. ¡Golpe crítico! Espérate que... estamos 2-1. Con un Pokémon último... Vale, venga, salvo. Ahora sí que se ha acabado porque además no tengo ataques super eficaces para hacerle al Betagross. El tiempo corre en nuestra contra, procedamos a zanjar la cuestión. No, no, la cuestión la vas a zanjar tú, madre mía. Madre mía, la que me ha caído con el Skarmory de los huevos. El Skarmory y el Ductrio, Luego de eso ya habéis visto, al Empoleon en un turno lo hemos dejado fuera. Y el Scizor hemos tenido suerte, que le hemos hecho un crítico. Sin crítico yo creo que aguantaba. Pero creo que teníamos cosas para enfrentar al Scizor. ¡Golpe crítico en Reuniclus! ¡Ojo, que Overpong quiere hacer la épica! ¡Nos hemos quedado 1-1! A mayor vitalidad poseída, mayor sufrimiento ocasiona este movimiento. ¡Prepárate! ¿Qué te acabas de hacer? ¡Prensa metálica! ¿Qué es esto? No sé, soy roca, me destroza. Un PS y... robustez. ¿Desde cuándo tiene robustez? Pues no tengo ni idea. Aquí la única opción es matarlo de un golpe y no puedo matarlo de un golpe. Puedes soltar un protección, a ver qué hace. Podría intentar curarme, pero es que me va a matar igualmente. Puño hielo. Tira una cura, a ver. ¿Cuánto cura esto? No, esto restaura 120, no, una poción máxima. ¿Tengo alguna opción?
Estoy haciendo esto por no tener que repetir el combate, la verdad, porque me da muchísima pereza el Skarmory. Vale, la única opción es atacar aquí. Es que le voy a quitar una mierda. Atacar aquí. Recuperar lo suficiente para aguantar otro golpe. Es que le quito la mierda, tío. A ver qué hace. Tiene demolición, puño hielo. Y la prensa metálica esta. Ah, está fuera. Vale. 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 He perdido. He perdido. Te has quedado fuera de juego. Ya, ya. Wow. Lo del Skarmory, ¿qué ha sido? Lo del Skarmory teniendo casco dentado, haciéndome remolino al Flygon. ¿Qué ha sido eso exactamente? Es que eso ha sido lo que me ha destrozado el combate por completo. Bueno, ahora podemos jugar con que... con eso. Podemos jugar con eso. Podemos jugar con que sabemos que va a salir Skarmory y va a salir Ductrio. Y que contra esos dos... es Crafty para hacerle puño a fuego y quitarlo cuanto antes de en medio. Y el Exeggutor que meta un reflejo. El Exeggutor que meta un reflejo y nos defienda de los golpes del Ductrio, que son también una barbaridad. Me parece que esa es la clave, y a partir de ahí ya que ese combate ya es otra cosa. Ya habéis visto que con el resto de Pokémon no hemos tenido problemas. No con el Metagross al final, pero porque ya no me quedaba nadie. En principio, con el Exeggutor y Scrafty deberíamos poder contra el Skarmory. Tipio. Skarmory turno 1 va a meter la trampa rocas. Skarmory es más rápido que mis Pokémon. Pero si metemos el reflejo con el Exeggutor, Scrafty debería aguantar. Scrafty debería aguantar. Estoy pensando. ¿Y si no es Exeggutor y si es Flygon? ¿Si es Flygon Scrafty? ¿Qué pasaría si es Flygon Scrafty? Turno 1. Trampa rocas más terremoto del Ductrio. Flygon levita, no va a recibir daño. Hacemos una danza dragón con Flygon, turno 1. Scrafty hace puño a fuego, turno 2. Flygon ataca a Skarmory, Skarmory está fuera. Puedo ir por ahí la cosa. Mejor que Exeggutor. Exeggutor es verdad que podemos meter el reflejo. Como también es verdad que el Skarmory lo va a destrozar de un golpe, probablemente. Vamos, segundo intento. Espero que último. La verdad. Hostias, es duro esto, ¿eh? Me gusta que sea duro, es un reto. Es un reto ganar esto. A ver, podría sacar Pokémon mejores que tengo por ahí, pero lo estoy intentando jugar con los Pokémon que estamos encontrando en este DLC, ¿vale? Pero hay otros Pokémon por ahí que yo podría coger. Probablemente sean mejores que los que estoy llevando. Y podríamos hacer el combate más sencillo. Entonces así, yo me saco el Skeledirge y a ver qué le hace el Skarmory a mi Skeledirge, a la que le he inventado dos cantos ardientes. ¿Vale? Pero estamos intentando jugar con los Pokémon que han sido incluidos en este DLC, ¿vale? Vamos al lío. Segundo intento. Skarmory Ductrio. Su turno es trampa rocas, terremoto. Mi turno es que Flygon es más rápido. Entonces, un danzadragón. Esto es así de manual. Y por aquí un puño fuego. Incluso me podría quitar la debilidad al volador. Pero creo que no va a ser necesario quitarme esa debilidad al volador. Puño fuego. A Skarmory, super eficaz. Vamos. Cabeza de hierro, vale, no hace terremoto, no es tonto el Ductrio. Ha visto que el Flygon no podía hacerle nada. Igualmente con Flygon, ¿aguantamos otro golpe de Ductrio? Sí, aguantamos otro golpe de Ductrio. Y con ese aumento de velocidad somos más rápidos en el próximo turno. Trampa rocas, esto ya me va a ir haciendo un daño residual que me gusta poco, muy muy poco. Y ahora Scrafty ataca, va a recibir daño del casco dentado. No me puedes quitar solo esa vida. Ala. Señoras y señores, la defensa física que tiene Skarmory es de absolutos locos.
es de absolutos locos. ¿Qué hacemos aquí? Tengo que quitar el ductrío de en medio, pero no puedo meter un terremoto. No puedo meter un terremoto. No, no, esto me acaba de romper toda la estrategia. No pensaba que le fuese a quitar esa mierda al Skarmory. Terremoto, tú tienes que morir. Scrafty, lo siento, vas a morir. ¿Ataco al Skarmory o dejo al Skarmory? ¿Molesta a Skarmory? En plan, molesta porque mete las trampas rocas y tal, pero ¿molesta tanto? ¿O puedo hacerle un puño drenaje al ductrio, quitarme el ductrio e ir quitándolos de ese lado? Vamos a probar esa. Scrafty se va a comer daño, ¿eh? No sé cuánto. ¡Buf! Seré gilipollas si al ductrio lo mato con esto. Bueno, el puño de drenaje entonces va a ir a la Skarmory. Vamos a recuperar algo de vida ahí. No le quito mucho, recupero algo, pierdo con el casco dentado, ¿verdad? 119. Ah, no me he quitado el casco dentado, ¿eh? Skarmory saca el combate Scrafty. A ver quién sale, igual es bueno. Si me saca el golpe, lo dejo en combate ya, porque esto está duro. El que sale es Excadrill. Excadrill, Excadrill. Vale, ¿quién sale? ¿Scizor o Empoleon? Empoleon. ¿Qué hacemos con Empoleon? Terremoto. Terremoto de Empoleon. Terremoto más el triturar del Flygon que tiene el ataque subido. Vale, ¿el terremoto de Excadrill lo mata? Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. No le damos a Flygon. Tampoco a Skarmory. Empoleon. Vale. Vale, buen turno, ¿eh? Buen turno. ¿Y el Skarmory qué tiene para atacarnos? ¿Tiene algo? Ojo, que igual realmente el problema era el ductrio que estaba pegando unas hostias tremendas. El Skarmory solo está moviéndome, gente. Muéveme, mueve lo que quieras. Mueve lo que quieras. ¿Quién viene al combate? Scrafty otra vez. Claro, la estrategia es, con la trampa rocas y el remolino, ir haciendo daño residual constantemente. Esa es la estrategia de Skarmory. Pero creo que es una estrategia que podemos permitirnos. Creo que no es una estrategia que nos vaya a causar problemas. Vale, Scrafty tiene que atacar a Scizor. Pero Scrafty es más lento que Skarmory. A ver cómo hacemos esto. ¿Y si meto otra danza dragón? Sinceramente, con un ataque yo ahora mismo al Scizor, le puedo hacer un triturar y... ¿qué hago ahí? La mitad de vida a lo mejor. No, 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 no me va solucionando mucho. Y Scrafty, si golpea, que esa es la cosa, si golpea, mata a Scizor de un golpe. Pero para eso debe ser más rápido. ¿Va a serlo? No lo sé. No, más rápido no va a ser, va a ser más lento. ¿Va a sobrevivir Scrafty hasta que le toque golpear? Vamos a verlo. ¿O le va a tirar un remolino? Es que no sé qué va a hacer Skarmory. ¿A quién le tira el remolino? Lancha corporal, venga, hasta luego. Vale, Scizor no me va a matar de un golpe, ¿verdad? No tiene nada para matar a Flygon de un golpe. No me vas a matar de un golpe. Vale, no me ha matado de un golpe. Lo sabíamos. ¿Quién viene? ¿Podría venir Golurk? Golurk igual interesante para guardar, guardarlo para Metagross, ¿eh? Igual es interesante guardarlo para Metagross. Excadrill, Avalancha, a ver si conseguimos un retroceso. Es una opción. Seutor, no. Seutor, no. Ahora hay que ir a matar a Scizor, ¿eh? Ahora hay que ir a matar al Scizor. Excadrill, sí, podría ser Excadrill una opción, sí.
Pensaba yo en la del Golurk para hacer terremoto. Pero no vamos a hacer terremoto, vamos a hacer triturar al Scizor. Y voy a hacer avalancha. Puño bala, no me jodas. No me vengas a joder, de verdad, no me vengas a joder. Puño bala, tío, ataque de prioridad. No contaba con eso para nada. Vale, no hace retroceder a Skarmory, me hace remolino. Le he ido haciendo, le he hecho algo de daño. Le he hecho algo de daño con la avalancha. Me saca obligado a Exeggutor. Y ahora yo elijo quién es el otro que sale. Exeggutor no es buena opción para nada. Vale, puedo volver a sacar a Excadrill. Voy a volver a sacar a Excadrill. Sí, porque con la avalancha podemos... A lo mejor hacemos que retroceda a Skarmory. No recibimos daño de... Del casco dentado del Skarmory. Aquí es avalancha. Y aquí me van a atacar con bicho. Llegó el momento de Vorpal. Llegó el momento de Vorpal. Me va a hacer un ataque de tipo bicho. Es neutro al Vorpal. Pero Exeggutor no puede estar delante de Scizor. Una muerte asegurada. Avalancha, a ver si retroceden. No ha atacado Scizor todavía, ¿eh? No retrocede. Vaya hostia al Overpon, chaval. ¿Cómo que super eficaz? ¿Roca no resiste bicho? Hostia, yo no sabía eso. Yo no sabía eso, amigo. De verdad, no sabía eso. Vaya hostia al Overpon. Buah, perder al Overpon es un problema. Y aquí me viene ya Golurk. He dicho que a Golurk había que reservarlo. A Golurk no lo vamos a reservar para absolutamente nada. Es tierra fantasma, es débil algo de lo que tenga esta gente. En principio no. En principio no, vale, ¿a quién vamos a matar? ¿A quién voy a intentar matar, mejor dicho? Vale, Overpop en principio es el más rápido de todos. No, tiene puño bala. Protección. No, protección no es, protección no es. Es roca afilada al Scizor, que es el que tiene ataque de prioridad. Y ahora sí, protección. Lo va a tirar puño balas, pero vamos, 100%. Vale, buena lectura. Buena lectura, con suerte Skarmory también ha atacado Overpon. Y es un turno que ganamos. ¡Perfecto! Vale, y ahora queda que Golurk mate a Scizor. Lo matas, ¿no? En plan, sí. Con lo que le queda de vida una roca afilada. Sí, está muerto, está muerto. Vale, con esto nos hemos quitado el ataque de prioridad. Ok, con esto nos hemos quitado la prioridad que tenía Scizor. ¿Va a salir ahora quién? Reuniclus. Vale, Reuniclus no tiene ataque de prioridad ni de coña. Vale, Reuniclus no tiene ataque de prioridad. Podemos atacar con golpe fantasma, tranquilitos. Bien. Sabemos que Skarmory tiene plancha corporal y que se va a hacer al Overpon. Va a repetir eso seguro. Y luego, ¿Reuniclus qué? ¿Reuniclus qué? Me va a hacer plancha corporal. ¿Puedo hacer algo con lo que tenga por ahí atrás? Exeggutor psíquico. Vale, el turno va a ser golpe fantasma, Reuniclus. Bueno, es que no sé si me interesa tener al mismo tiempo a Skarmory y a Metagross, ¿eh? Creo que al Skarmory hay que quitarlo ya de medio. O al menos hay que intentarlo. Vamos con roca afilada de Skarmory. Y luego, por otro lado, vamos a sacar a Exeggutor. Porque aquí me van a atacar con plancha corporal. Y Reuniclus probablemente también vaya a intentar rematarme con algún ataque psíquico. Exeggutor. Exeggutor que creo que va a ser importante contra Metagross. ¿Para qué? Para meter el reflejo. Vamos a ver esto. Plancha corporal. Buena lectura. Vamos a ver esa roca afilada. Es que, tío, es que es una barbaridad. Y Reuniclus hace espacio raro. Vale, Reuniclus es el más lento de todos. Es decir, ahora va a ser el primero en atacar Reuniclus. ¿Qué tiene para hacernos Skarmory al Exeggutor? ¿Tiene algo para hacernos? ¿Quién es el más rápido ahora? ¿Velocidad de Exeggutor? No, aquí no.
Velocidad de ejecutor, por favor. 126, 121 Golurk. Vale, Skarmory es el último en atacar. Skarmory es el más rápido. Skarmory es el más rápido. Probablemente agarre Molino. Es el más rápido, quiere decir que va a ser el último en atacar, porque estamos en espacio raro. Reuniclus va a ser el primero. Reuniclus, ¿qué puede hacer? No sé si Reuniclus puede hacer gran cosa. Creo que vamos a insistir a Skarmory. Y aquí hay que soltar el reflejo. Garra rápida. Vale. Mira qué poquito se ha quedado el Skarmory de mierda, tío. Energy Bola. Hostias, ¿por qué Energy Bola? No lo sé. Golurk casi muerto. ¿Por qué Energy Bola? No lo sé. ¿De qué tiene Energy Bola Reuniclus? Vaya tocado de huevos. A la bis. Al Exeggutor. Y ha fallado. Y ha fallado. Muy buena. Vale, el primero a atacar es Reuniclus. Va a hacer Energy Bola. ¿Puedo hacer algo para contrarrestar esto? No, no puedo hacer nada. Me mata. Me mata. Aquí no hay nada que hacer. Bueno, lo único que puedo hacer es tranquilizar en volador. Hacer un golpe fantasma y rezar por ser más rápido. Porque se activa la garra rápida. Y luego, ese Skarmory tiene que morir ya, como sea, no sé. No sé cómo va a ser, pero tiene que morir ya. Tengo algo para matarlo, es que no tengo nada para matarlo, pero tampoco puedo. ¿Qué hago? Paranormal, 80. Esto es 75, pero tenemos la semilla milagro. Son poco eficaces los dos. A ver, vamos a ver, mira lo que le queda de vida, tiene que morir. No me jodas. Además, le estoy atacando por lo especial, es que ha morido, que tienes mucha defensa física. Vale, esta de la cristalización ha sido para ver si puedo salvar a, si puedo salvar a Golurk. Que puede ser muy interesante contra Metagross, ¿eh? Pero aquí vamos a depender o de que resista la Energy Bola o de la garra rápida. No ha habido garra rápida, Energy Bola. Vale, 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 vale. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Skarmory por fin está muerto. Y quedan Reuniclus y Metagross. 2 para 4, ¿eh? Es verdad que Golurk muy tocado. Overpool muy tocado. Pero son 2 para 4. Viene Metagross. Metagross que va a teracristalizar en acero. El reflejo sigue activo. ¿Cuántos turnos quedan? 3 turnos de reflejo, 2 turnos de espacio raro. Y seguimos teniendo esa trampa roca, seguimos molestando. Aquí me parece que el turno es drenadoras a Metagross. Yo no sé si Exeggutor va a sobrevivir, pero las drenadoras es algo que va a ir haciendo daño residual. Overpon tiene protección. Y si me toca estar reviviendo los Pokémon todo el rato, voy a hacerlo. Creo que aquí el turno es drenadoras, porque el reflejo lo tenemos ya tirado. Resiste en el paranormal. Reuniclus no resiste el gigadrenado. Es neutro. Nah, drenadoras. Drenadoras, vamos a hacerle un daño residual a Metagross. Y un daño que además va a permitir recuperar al que yo sitúe en el lado derecho. E intentaré que sea Overpon. Vamos a ver cómo va esto. Primero va a tener que cristalizar y luego, ¿el más rápido quién es? No lo sé. Metagross será más rápido que Reuniclus. No sé cómo irá de velocidad Metagross, ¿eh? No creo que sea rapidísimo. Pero ahora mismo los 4 Pokémon que hay en combate son lentos. Hostia, no me jodas, no me metas la protección. Hostia, esa me la como. Puño hielo. Metagross es más lento. Hostia, que el golpe fantasma se salta a la protección con 2 huevos. Pues con 2 huevos. Hostia, si se acabase ahora el espacio raro. Si se hubiese acabado ahora el espacio raro, habría sido muy clave. Espacio raro sigue activo. 151, 121. Metagross ha sido más rápido. Es decir, Metagross es más lento que Golurk. Es decir, que Overpon o Excadrill, ahora en este turno que todavía queda de espacio raro, son más lentos. ¿Pueden matar al Golurk? Sí, evidentemente. ¿Pero pueden matar a Excadrill? Pues no lo tengo yo tan claro.
Está la cosa difícil, ¿eh? Está la cosa realmente difícil. Atacan antes los dos. Van a matar a Golurk. Pero además de matar a Golurk, a Excadrill le va a caer una hostia gorda. ¿Puedo salvar a Golurk? No, si es que ya van a hacer cualquier cosa. Así que con cualquier ataque lo van a matar. La cosa es, ¿puedo salvar a Excadrill? No lo sé. Si no consigo salvar a Excadrill, estoy perdido. Voy a repetir el golpe fantasma. Y a lo mejor, pues Golurk activa la garra rápida y podemos salvar algo. Y terremoto no afecta a Golurk porque está conectado a tipo volador. Le mete super eficaz a Metagross, le mete a Reun incluso una buena hostia que está a mitad de vida. La cosa es que Excadrill aguante la garra rápida. ¡La garra rápida, señores y señores! ¡El RNG! Golurk se salva, ¿eh? Golurk acaba de salvarse, y no solo acaba de salvarse, sino que probablemente mata a Reuniclus. ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a ver cómo funciona el golpe fantasma, señores. ¿Cómo funciona el... Demolición. Esto debe ser una broma. ¿En qué momento? ¿En qué momento puedes golpear a un Pokémon que está con el golpe fantasma? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pues nada, pues hemos perdido otra vez. Esto no lo salvas, eh. Madre mía. Ah, que no lo mato. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Pokémon Escarlata, TLC2, el disco índigo y sus fumadas. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.